La última vez que Real Madrid no jugó la Champions League fue en la edición 1996-97, producto de que en la temporada anterior el merengue realizó su peor campaña en casi los últimos 50 años por el torneo doméstico, no clasificando a ninguna competición europea al ubicarse en el sexto lugar de la tabla de posiciones de la Liga Española. Entonces, la última vez que se disputó un certamen anual en Europa, sin luchar por la orejona, fue la Copa UEFA de la temporada 1993-94, o sea lo que hoy conocemos como Europa League. Como toda Copa de Bien, donde participan equipos de segundo orden, el sistema era exclusivamente de playoff, donde el club más ganador del viejo continente se enfrentó en su debut el 13 de septiembre por los 32avos de final ante el Sporting de Portugal en el Santiago Bernabéu. Y para jugar en PlayStation 4, PlayStation 5 o PC, lo mejor es Buhonero Games, porque es una tienda online que ofrece juegos en formato digital con la mayor velocidad de entrega y la mejor atención pre y post venta. En Buhonero Games, todos los precios de los juegos están en pesos crocantes, se pueden pagar con transferencia o tarjetas de crédito y débito y además cuentan con garantía. Ingresa en el sitio web, que es más fácil de usar que tu hermana, elegí lo que más te guste y empieza a jugar, porque Buhonero Games es una tienda gamer para gamers. El equipo dirigido por Jorge Valdano arrancó la Copa de la mejor manera, y parecía que todo iba a ser una papita, porque cuando apenas se habían jugado 10 minutos, Martín Vázquez sacó un remate desde el borde del área que contó con la colaboración de Lemagic para abrir rápidamente el marcador. En el conjunto portugués jugaba Luis Figo, quien antes de sentir la felicidad producto de las pesetas abonadas por Real Madrid, primero tuvo que sufrir el dolor de patadas como la de Quique Sánchez Flores, que le entró sin asco desde atrás, o el trancazo que recibió de Fernando Hierro para hacerle sentir el rigor e hizo recalentar al número 7 visitante. Pero el crack lusitano no se achicó y minutos después le devolvió la gentileza con un hachazo al tobillo del histórico defensor merengue. Sporting Lisboa comenzó a navegar las aguas del empate con un cabezazo de Océano que naufragó en el travesaño, una clara chance de Figo que sacó un derechazo cruzado apenas desviado, y también cuando Lucho le sirvió el gol al polaco Juskowiak, pero Paco Bullo se lo quitó al ganar el duelo mano a mano. En la otra área, Océano le ahogó el grito de gol a Michael Laudrup, que luego de chocar con el defensor portugués le dio mucho sueño y frío, por lo tanto lo acostaron en una camilla, lo taparon con una frazada y se fue a descansar. Bullo se convirtió en la figura del combinado local al taparle su remate de larga distancia a Figo, y entonces para el Madrid lo que parecía una exigua diferencia terminó siendo un buen resultado, mediante el cual viajó con ventaja a Portugal para disputar la revancha dos semanas después. El gol que tanto se les había negado a los portugueses en el encuentro de ida llegó rápido en Lisboa, cuando a los 3 minutos Sapinto le puso color a la serie al capturar una pelota que quedó boyando en el área, estableciendo el 1-1 en el resultado global. Con la llave igualada, Real Madrid reaccionó rápido y Michael Laudrup, al aprovechar otra cagada del arquero local, metió un cabezazo que pasó por encima de todos, estampando el empate en el partido cuando se cumplía el primer cuarto de hora. Ese tanto contaba con la plusvalía de haberlo conseguido como visitante, por lo cual si Zamorano sacaba rédito de una nueva pelotudez defensiva, prácticamente podría haber sentenciado la eliminatoria. Entonces Sporting, que hacía agua en defensa, tenía que remar contra la corriente y marcar dos goles para salir a flote. Así que en lo que parecía un manotazo de ahogado, Océano se mandó al ataque y le devolvió la esperanza a los locales, marcando el 2-1 con un potente disparo a los 30 minutos de juego. El conjunto verde y blanco necesitaba un gol más para quedarse con la clasificación, y Paco Bullo volvió a ser determinante para salvar a su equipo ante el remate del búlgaro Balakov. José Emilio Amavisca metió un gran murrazo y el atisbo de tangana entre jugadores de ambos equipos no se hizo esperar. El cotejo se tornó completamente áspero, donde el Sporting puso la pierna fuerte una, otra y otra vez, hasta que logró acercarse con claridad al arco merengue, pero Real Madrid apeló a su ojete histórico cuando en el minuto 89 el remate de Juskowiak se estrelló en el palo y la pelota recorrió toda la línea.
además de que Amavisca despejó el rebote evitando la eliminación de los españoles. En el tiempo recuperado, Figo tuvo una chance más, donde Bullo se quedó con el puntazo del crack portugués y en consecuencia, a pesar de que los de Lisboa se quedaron con la victoria por 2-1, gracias al gol convertido como visitante, Real Madrid avanzó y sacó pasaje para la siguiente fase. El rival en 16avos fue el Dinamo Moscú, que el 18 de octubre recibió en Rusia a los de Valdano en el partido de ida. Esta vez el arquero del Madrid fue Santiago Canizares, haciendo parecer que no había diferencia con Bullo, ya que se mostró muy sólido ante los ataques del equipo local en el inicio del match. Sin embargo, el que primero la mandó a guardar fue el equipo visitante, cuando Sandro construyó una pared con Butragueño y el hombre de la Rosa marcó el 1-0. El conjunto blanco comenzó a desperdiciar ocasiones para ampliar la diferencia, como la de Iván Zamorano, que se fue desviada, o la de Amavisca, cuando eludió al arquero de pantalón largo, pero no encontró a nadie entrando por el centro. Entonces, del otro lado, los rusos respondieron con una gran jugada colectiva, que culminó Igor Simutenkov en la puerta del área chica e igualó el partido a los 20 minutos del complemento. El anfitrión se fue con todo al ataque en busca de la victoria y Real Madrid ahora sí que extrañó a Paco, porque Cañete se mandó un tremendo cagadón que le sirvió el gol a Cheryshev, quien 5 minutos después del primer tanto dio vuelta al partido. Con este resultado, lógicamente la visita se dejó de boludear, acercándose primero a la igualdad con un tiro libre de Fernando Hierro, y luego de estar solo 4 minutos en desventaja, Bambam Zamorano recibió la pelota dentro del área y la clavó arriba para gritar el 2-2. De esta manera el equipo español se llevó un valioso empate como visitante para poder liquidar la serie dentro de 2 semanas en el Santiago Bernabéu. En su casa el Madrid se mostró avasallante de arranque y el arquero ruso, que se pudo poner pantalones cortos, le contuvo un remate a Hierro que le pegó con un ídem a quemarropa. Sin embargo, el conjunto de Jorge Valdano y Ángel Capa entró en un letargo que hacía aburrir hasta su propio cuerpo técnico. De todas formas, el merengue logró convertir 2 goles con Emilio Butragueño e Iván Zamorano, pero ninguno de ellos fue convalidado. El primero por mano y el segundo porque la pelota ya había salido. Lo que sí valía era el remate de Amavisca, pero ahí el popular Andrei Smetanin evitó que se abra el marcador. En el complemento, los estrategas madridistas acataron el protocolo de distanciamiento y luego de aguardar más de lo imaginado, al fin se rompió el cero, gracias a Zamorano que con un tremendo cabezazo puso el 1-0. Pasando la media hora de juego de la etapa final, Fernando Redondo manejó los hilos de un nuevo ataque del local y encaró hacia el área limpiando gente hasta que sacó un zurdazo que se convirtió en el 2-0. Zamorano le dejó su lugar a Dani y en la primera chance que tuvo el recién ingresado, buscó el arco desde lejos, poniendo la bocha junto a un poste para marcar el 3-0 a 2 minutos del final. El chaval español entró con todo y aprovechó el tiempo restante para meterla una vez más cuando recibió de Laudrup, firmando la cifra definitiva de Real Madrid 4, Dinamo 0. Por lo tanto, con un abultado resultado global de 6-2, los madrileños avanzaron hasta los octavos de final de la Copa UEFA. El rival de turno era el humilde Odense de Dinamarca, que en el choque de ida recibió a los Reyes de Europa en un partido que ya desde esa época contaba con los comentarios de Jorge D'Alessandro. Una gran imprecisión en ambos conjuntos. Es difícil combinar, se toca y no se progresa, porque prácticamente cuando el Madrid intenta tocar no progresa ni tan solo ningún metro. Para los daneses, con la casaca número 10, jugaba el camerunés Alphonse Tchami, que se tuvo mucha fe y sacó un derechazo que se fue besando el poste del arco defendido por Paco Bullo. Del otro lado, a Bambam Zamorano le metieron una patada digna de una rotura de ligamentos, pero como eran otros tiempos, si había sobrevivido, solo se sancionaba con una tarjeta amarilla. Luego de ese tiro libre, el chileno tuvo la chance de convertir de cabeza, como así también pudieron hacerlo Amavisca entrando por la banda izquierda y Michael Laudrup, que aportó lo suyo cuando tuvo su oportunidad comiéndose un travesaño, en sendas acciones claras que no terminaron en gol. Así que quien no desaprovechó la oportunidad fue el conjunto local, aunque en verdad fue un remate bastante choto de Michael Schomberg, que igual se le metió a Bullo transformándose en el sorpresivo 1-0 para Odense.
Para más estupor, a los 30 segundos de la segunda mitad, Chami con un anticipo en el primer palo consiguió el segundo tanto, pero la alegría fue efímera porque el juez de línea levantó la bandera y ese gol no subió el marcador. El Madrid quedó con vida y entonces, como es habitual en estas ocasiones, no perdonó cuando Zamorano culminó una triangulación con Amavisca y Laudrup para marcar a placer el empate. Y si el Real pega una vez, pega dos veces. Cosa que todavía no sabían los encargados de la transmisión televisiva, porque mientras estaban pelotudeando con un offside, Amavisca apareció festejando el aparente 2-1, que luego se pudo observar que fue producto de un tremendo chutazo de zurda desde afuera. Los entusiastas jugadores del Odense salieron a vender cara a la derrota y volvieron al partido con otro remate que agarró mal parado el arquero de Jesper Hort, un danés genérico que sorprendió marcando el 2-2 a 10 minutos del final. Chamé se comió un codazo de Alcorta y el entrenador local decidió reemplazarlo para que pueda armar la valija, ya que en solo meses tenía que debutar en la cancha de Banfield con la camiseta de Boca. Pero todavía quedaba algo de tiempo y el ADN madridista de siempre luchar hasta el final se hizo valer. Por eso ya en tiempo de descuento, un hombre de la casa como Michael Laudrup se metió en el área y la mandó a guardar con un puntazo que sentenció el 3-2 definitivo. De esta manera, gracias a los tres goles conseguidos como visitante, prácticamente una catástrofe tenía que suceder en el partido de vuelta para que el Real Madrid no avance de fase. Por eso el 6 de diciembre el equipo de Valdano se presentó ante un Santiago Bernabéu al 50% sabiendo que tenía que cumplir con un trámite en la revancha. Cuestión que parecía iba a ser demasiado fácil cuando en el inicio Laudrup se fue mano a mano contra el arquero pero perdió el duelo ante el gran Paul Lars Hot Pedersen. Si bien el partido era favorable para el Madrid, este muchacho de la nada sacó un misil que explotó en el travesaño y encendió las señales de alerta para el dueño de casa. Así que el merengue volvió a la carga con todo y en este caso fue Butragueño el que desperdició la chance de convertir ante el uno danés. Ya en el complemento Real Madrid sufrió otro susto que no pasó a mayores cuando entre Canizares y Luis Enrique abortaron la ocasión más clara de los daneses. Luego Michael Laudrup no acertó al arco cuando finalizó una pared construida con Zamorano y el conjunto blanco se dedicó a boludear tranquilamente el resto del encuentro. Así como también estaba pelotudeando nuevamente el director de cámaras, que alcanzó a ponchar la sutil definición de Pedersen cuando enfrentó a Canizares, poniendo en ventaja al equipo visitante y llenándole el culo de preguntas al Real Madrid con todavía 15 minutos por delante. Porque con este panorama, el injunable Odense estaba a un solo gol de dar el gran golpe, aunque todavía los de la Casa Blanca seguían siendo los que más cerca estaban de convertir. Como en la jugada que desperdició el gitano Sandro con un disparo que rozó al arquero y salió junto al poste. Pero con el tiempo ya cumplido, un rubio se mandó un desborde por la izquierda para meter una pelota que cruzó toda el área y encontró por el segundo palo el futbolista Morten Wisgaard, que le entró de primera y marcó el 2-0 cuando nadie lo imaginaba. Entonces ya no quedó lugar para más y con este histórico resultado Real Madrid insólitamente quedó prematuramente eliminado como local de la Copa UEFA para no volver a jugarla nunca más y dedicarse para siempre a ganar la Champions League. Bien abrigados por el frío que estamos sufriendo aquí en esta pequeña pero acogedora ciudad danesa. Hay un golpe sobre Zamorano, a ver, tarjeta amarilla por esa entrada chileno para Michael Hemmingsen, aunque indica Rajker que no puede entrar la asistencia. La patada ahora de Valls sobre Zamorano. 29 minutos y medio los que se han jugado ya de la segunda parte. Ahora sí entra el doctor, entra también Antonio Acedo.